El proyecto de restauración y conservación de la pintura mural y recubrimientos arquitectónicos del claustro del exconvento de Huaquechula inició en el 2018 y concluye este año 2021 a partir de varias fases programadas. Iniciamos con la intervención de las cinco capillas que se localizan en el corredor norte del claustro alto. De ahí continuamos con los corredores del claustro bajo, los cuatro corredores, de ahí los cuatro correspondientes al claustro alto. Posteriormente vino la fase de los muros del patio del claustro. Y además de ello, lo correspondiente a el cubo de la escalera del claustro. Estos son los espacios que se intervinieron con estos en este proyecto. Semáforo rojo que en algún momento se declaró aquí en Huaquechula también implicó suspender en ciertos periodos las actividades, ¿no?, atendiendo a estos requerimientos. Pero bueno, el proyecto y la programación no se podía mover mucho, entonces hubo que cumplir con las metas establecidas, los tiempos. Finalmente se pudo dar solución a estas cuestiones y poder cumplir en tiempo con lo programado. Además de estas actividades propiamente de intervención, hubo otras con lo que el proyecto se vino a complementar y tuvo este carácter de integral. Las actividades programadas por el área de atención a comunidades de la Coordinación de Restauración del INAH, por ejemplo, así como la correspondiente a el control de termitas y de insectos xilófagos en el conjunto conventual. Sería otra, digamos, algunas de las más destacadas, ¿no?, para para el proyecto. Este año 2021 significa la conclusión del proyecto financiado con recursos de la embajada. Actualmente estamos en quizá, digamos, la penúltima fase, que es la correspondiente a la conservación de los recubrimientos arquitectónicos del cubo de la escalera. Y finalmente cierra el proyecto con la temporada con recursos del INAH, propios del Instituto Nacional de Antropología. Recordemos que este proyecto está planteado como un cofinanciamiento, ¿no? La mayor parte de los recursos provienen de la embajada de los Estados Unidos, pero hay una aportación también del INAH a través del proyecto Huaquechula, proyecto que tiene actividad desde el año 2015 de manera regular, ¿no? Y entonces esta última fase con recursos del INAH es la que nos va a permitir ya concluir los trabajos, ¿no? Y con esta última temporada se estarían atendiendo problemas de sales y otros materiales que se han depositado en la superficie mural. Con esto se estaría concluyendo
con las metas programadas. Gobierno de México.